Aquí volvemos con nuestro programa empresario. Cuando queremos formar un restaurante, hay unos ingredientes básicos que tenemos que tener como empresario. El primer ingrediente es planeación. Tenemos que planear nuestra idea empresarial. Tenemos que entender qué recursos necesitamos, cómo vamos a financiar el negocio, qué tipo de empleados queremos tener en nuestro negocio, cómo le vamos a pagar, entender la estructura de impuestos y todos los pormenores que son necesarios antes de implementar la idea. Segundo punto, segundo ingrediente, tenemos que tener experiencia. Cuando empezamos un restaurante o cualquier tipo de empresa, se requiere que por lo menos tengamos 2 años trabajando en la empresa. Si no lo tenemos, se nos va a ser difícil encontrar o asociarnos con un banco. Tercer ingrediente absolutamente necesario es tener algún tipo de relación con un banco a largo plazo. Mucho vamos a los bancos solamente cuando pasa una emergencia, cuando necesitamos el dinero. Es lo mismo cuando estamos enfermos. Si vamos a la sala de emergencia con un catarro, nos va a salir un ojo de la cara. Pues no es la manera o la estrategia más accesible o adecuada cuando estamos tratando de conectar a un banco. Conectamos con un banco cuando estamos haciendo bien y el negocio está creciendo, para que en esos momentos que tengamos problemas, tener un compañero, un socio que nos apoye y nos lleve de la mano en esas situaciones. Finalmente, el último ingrediente es el entender los permisos y las licencias necesarias para poder correr un restaurante y establecerlo exitosamente. Tenemos licencias de salud que hay que obtener antes de comenzar el negocio. Una de las personas, por ejemplo, tiene que estar certificada en preparación de comida. En adición de esa licencia, también si vamos a tener un lugar en el que vamos a recibir al público, debemos de tener el permiso de ocupancia que se obtiene en la ciudad en la que uno establece su restaurante. Adicionalmente, es una oportunidad también para separar nuestros bienes personales de la entidad o del negocio, y eso lo hacemos creando una corporación o creando una compañía que quizás han visto las siglas LLC o incorporado en alguno de estos casos. Esos son los ingredientes básicos y necesarios para comenzar un restaurante. Nuevamente, planeación. Segundo, experiencia. Tercero, relación con un prestamista. Y cuarto, el entender los permisos y licencias necesarios cuando uno comienza y continúa su negocio.